Cordial saludo desde el estadio de Morumbí. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos, y un saludo a todos los espectadores. Saludos y bienvenidos al Estadio Morumbí, hogar de uno de los clubes más prestigiosos y potentes del fútbol brasileño, el Sao Paulo. Se van a enfrentar
Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado. Maldini. Muchas gracias. Es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos. Acaba de comenzar el partido. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Fernando Torres. Es que va a estar permanentemente al quite, listo para ganarle la espalda a la defensa por velocidad. Es un jugador potente, va bien al choque, lo tiene todo. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete, o lo que le deje. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. Sergi Roberto. La pone en la zona de peligro. Consigue salir. Thiago. La manda lejos y no se complica. Han desperdiciado un buen contraataque. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Griezmann quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. Coque. Neymar pasa hacia el costado. ¡Va a golpear! Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área acaba en nada. ¡Lleva el pase al hueco con toda la intención! La desliza a través de la defensa. ¡Qué genialidad de Fernando Torres! Ya tenemos el primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Qué finalización! Supera el meta en el mano a mano. El Barcelona todavía está frío. Fernando Torres. Mete la sexta. Buena entrada con determinación. Thiago. La lanza hacia la banda. Sergi Roberto. La juega arriba en largo. Ha entrado destiempo y le pitan falta. Si esperaba encontrar a alguien, se ha equivocado. En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde esta distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. Es obvio que están intentando abrir el juego. Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera de sitio cayendo hacia las bandas. Por eso no paran de moverse. En efecto, claro, en efecto. Claramente están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos, así que el centro se queda vendido. Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo o no. Gavi. Coque. Felipe Luis. Balón raso al hueco. ¡Qué buen corte! Justo lo que necesitaban. Balón al carril. Lo derriban y va a ser falta. Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, y menos a un compañero. ¡Qué buen control!
Griezmann, que nos ha dejado una asistencia de gol. Busca una fisura en la línea defensiva. Griezmann, Piqué, la recupera. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Sergio Busquets la manda hacia adelante. Thiago. Saúl. ¡Esas no se perdonan! Oblak ha estado atento y corta la jugada. Intenta superar la defensa por bajo. Eso es saque lateral. Podrían haber sacado más provecho de la jugada porque tenía mucha gente en el área, que eso es muy importante, llegar con mucha gente al área. Mascherano la manda en largo. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. La controla Griezmann. ¡Oportunidad de gol! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Es que hemos visto, no se lo piensa dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Intenta colar ese balón. Rakitic no ha podido meter ese balón entre la defensa. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Piqué intenta conectar con los hombres de arriba. ¡Balón raso al hueco! Gavi. La desliza a través de la defensa. Les han perdonado la vida. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. Felipe Luis. Busca una fisura en la línea defensiva. Sale de la presión. ¡Qué genialidad de Fernando Torres! Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad. Es imposible colocarla mejor. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar la suerte. Le pegó de fábula, ¿eh? Impresionante. Y la puso a buen recaudo del portero. ¡Se colocan dos arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Griezmann. ¡Balón templado! ¡No hay fuera de juego! ¡Parece que sí, que hay contacto! ¡Gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! Bravo, estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. No se le tiene que restar mérito. Esa entrada le ha costado la falta. Está mirando la portería, ¿se va a atrever? Poco podían hacer tras ese centro. Luis Suárez prueba el pase al hueco con toda la intención. Avanza hacia el punto de penalti. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Reducen la distancia a dos goles. Qué sangre fría la de este hombre, ¿eh? ¿Cómo se ha ido de todos para entrar en el área? Y el remate. Bueno, es que no he visto nada igual. Es que me parece espectacular. Yo me juego lo que quieras a que lo hace una y mil veces. Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos. Coque.
Griezmann. Rakitic mete un centro rápido. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Ahora es fácil decirlo, pero si hubiera levantado la vista a la derecha habría visto que contaba con apoyo. Le ha faltado visión de juego. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Luis Suárez! La ocasión parece una repetición del fallo anterior. Barcelona anda llamando a la puerta del gol con muchos lanzamientos, uno tras otro, todos peligrosos. A este paso, al final, acabarán haciendo gol. Primer córner del partido. Y la defensa mantiene el tipo. Ha bajado muy bien a defender. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. El portero consigue despejar. Fíjate que van por detrás y necesitan un revulsivo. Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez. Gavi la mete al área. Intenta superar la defensa por bajo. Sale de la presión. ¡Qué habilidad! Ha interceptado el pase. Ser. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Sea cual sea el plan, sea cual sea, lo último que deben hacer es encajar otro gol. De lo contrario, pueden decirle adiós al partido ya, ¿eh? Ojo, los primeros instantes de la segunda parte pueden ser decisivos, ¿eh? Balón raso al hueco. Golpea el balón. Gran tío. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Mascherano se hace con ella. Neymar. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Saúl. Gavi. ¡Saúl! Si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo, que planten unos tomates, porque es lo único que se van a llevar de ahí. ¡Menudo reflejos de gato! ¡Qué genialidad de Iniesta! ¡Qué manera de empezar la segunda mitad! Oblak lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Estuvo muy atento, ¿eh? Y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies. Ahora la diferencia se reduce a un gol. Tenían que marcar pronto la reanudación y lo han conseguido, ¿eh? Así que ahora tienen que ir a buscar el empate. ¡Luis Suárez! Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. A ver qué tal la culminación. Ahí va, ahí va, ahí va. Gol, 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 gol. Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? Un remate de pícaro al rechace. Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Va a jugar a la lotería esta semana seguro, porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. Han conseguido neutralizar la diferencia. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. La desliza a través de la defensa.
Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego, ¿eh? Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí. Pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. ¡Luis Suárez! Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival, le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. Gavi. Saúl. Se lanza al ataque. Intenta superar la defensa por bajo. Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición. Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Coque. Pueden tener una buena ocasión. Supera la defensa y avanza. Le ha derribado el penalti, es muy claro. El Barcelona acaba de regalar un penalti. ¡Gol del Atlético de Madrid! Con calma y tranquilidad, como debe ser. Ha conseguido engañar por completo al portero. Se ha tirado para el lado contrario. Tienen un gol de ventaja. Galopada por la banda izquierda. Godín. Griezmann. Marcha todo trapo por la izquierda. Consigue salir. Intenta colar ese balón. Golpea hacia atrás en busca del portero. El portero la manda lejos. Piqué, que vino, vio y venció. La controla Fernando Torres. Saúl. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Sale de la presión. ¡Qué genialidad de Messi! No hay más que verlos, no se dan por vencidos, ¿eh? Bueno, la defensa ha estado muy imprecisa y la han dejado disparar con facilidad para conseguir el gol. Esto es lógico. ¡Y consigue su segundo chicharrito! De nuevo, todo por decidir. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Sigue avanzando. Balón raso al hueco. Parece que sí, que hay contacto. Consigue salir. Pelotazo en largo hacia adelante. Neymar decide jugar por la izquierda. Vuelca hacia la derecha. Busca una fisura en la línea defensiva. Han desperdiciado un buen contraataque. Fernando Torres. Esto huele a contraataque. Y la juega la banda. Griezmann. Intenta superar la defensa por bajo. Intenta colar ese balón. Sale de la presión.
Gavi la toca en corto. Eso es saque lateral. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Fernando Torres se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. ¡Posición legal! Sergio Busquets retrasa el balón para volver a empezar. ¡Ocasión de disparo! Despeja como puede. La mandan fuera de peligro. ¡Balón templado! ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Coque. ¡Pase genial! Saque de falta por esta acción sobre Fernando Torres. ¡Vuela en plancha! Llevaba toda la intención. Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. ¡Messi! ¡La tiene! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Intenta superar la defensa por bajo. Un balón largo buscando amplitud. Buen robo de balón y contragolpe. Han desperdiciado un buen balón contraataque. Raso al hueco. Luis Suárez. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Rakitic la pone desde atrás. Jiménez llega y se la lleva de calle. Pase largo arriba. Gavi con la intención de adentrarse más en territorio enemigo. Tiene espacio para tirar a puerta. El pase era bueno de verdad. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Jiménez. El árbitro está mirando el reloj. Griezmann. Perfecta esa entrada. La pone desde lejos. Messi la pone. ¡Neymar! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. ¡Casi vuelve a marcar de nuevo! Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Todo sigue igual después de los primeros 90 minutos, así que nos vamos al tiempo extra. En efecto, ambos equipos al final del encuentro se mostraron conformes con el empate y el juego fue, para mí, muy decepcionante. Este tipo de cosas me da mucha rabia, la verdad. Un pobre espectáculo. El partido terminó con empate, ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador. Así que, directos a la prórroga. Estamos en la prórroga. Toda una prueba de resistencia y carácter para los jugadores. Un balón peligroso, a la par que desilusionante. La controla Neymar. Neymar ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón, pero la jugada se ha quedado en eso. Luis Suárez abre el juego a la banda.
Han atajado el peligro. La cuelga rápido. La controla Fernando Torres. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Parece que sí, que hay contacto. Rakitic intenta superar la defensa por bajo. La ha dirigido de maravilla. No hay fuera de juego. Messi busca una fisura en la línea defensiva. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Uy, uy, uy, uy! Un gol quizás hubiera despertado al público. Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego. La presión les ha podido. Ha estado a punto de volver a mojar. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y 10 más. Buen balón al área. La desliza a través de la defensa. Consigue salir. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Coque. La controla Coque. Eso es saque lateral. Sale de la presión. Rakitic la manda arriba. Corte rápido, limpio. Pocos. Godín lo recupera. Thiago. Se acaban los primeros 15 minutos de la prórroga. Ambos equipos han demostrado tener un gran espíritu competitivo, ¿eh? Y es evidente que aún tienen fuerzas para seguir. Pero ¿quién tendrá más? Ya veremos. Comienza el segundo tiempo de la prórroga. Los dos equipos tendrán que dar todo lo que les queda para hacerse con la victoria. Está siendo una terrible batalla. Ha echado a perder una ocasión clarísima. Todos sabemos de lo que es capaz. Es una pesadilla para cualquier defensa, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Y abre la banda. ¡Pero qué bien la defensa! Pelotazo en largo. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Carrasco. Fernando Torres. ¡Y sigue avanzando! ¡Qué forma de irse! ¡Eso es saque lateral! A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. ¡Y pita la falta! ¡El árbitro ya le ha tomado la matrícula! ¡Raro es que no se la sacara! Parece que tiene molestias. Pueden tener una buena ocasión. La controla Griezmann. A ver quién aparece para recibirla. Intenta colar ese balón. ¡Se va solo! ¡Buena salida! Pero ¿dónde está la defensa? Black ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Neymar. Balón raso al hueco.
Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¡Messi! Y concede tiro libre. Balón largo del portero. La desliza a través de la defensa. ¡Avanza con decisión! ¡Neymar! ¡Se ha ido por poco! Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Y no le ha faltado mucho. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Coque. Augusto Fernández. La controla Messi. Griezmann. Intenta colar ese balón. Busca una fisura en la línea defensiva. Seguir. Una muy buena parada. Ha demostrado su... Acaban de sonar los tres pitidos que indican el final. Nos vamos a la tanda de penaltis. Esta es exactamente la oportunidad que esperan siempre los porteros para convertirse en héroes en un instante, ¿eh? Influye también la suerte porque hay que adivinar qué hacer, si aguantar o tirarse. Ningún equipo ha sido capaz de definir el partido durante el tiempo extra. Toca penaltis y la suerte juega su papel. La presión es siempre una constante en las tandas de penalti. Los nervios a flor de piel. ¡Allá va! El primer penalti y todo lo que conlleva. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. ¡Gol! También lo convierte. Empate a uno. Lo transformó bien, ¿eh? Y no le pudo la presión. Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador. Este es un auténtico especialista en tirar penaltis. Tiene una gran habilidad. Muy pocas veces marra. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. ¡Fuera! Y eso que hizo lo más difícil, engañar al portero. El Barcelona puede ampliar a dos la ventaja. Y no falla. Dos tantos por delante ya. Necesita marcar, porque si falla estoy casi seguro de gol por la izquierda. Nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. El Barcelona tiene la oportunidad de lograr un colchón. Dos, mejor que uno. ¿Qué decía mi papá? No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo. ¡Gol! ¡Qué alivio! ¡Siguen vivos! El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. La cuestión es sencilla. ¿Estará a la altura? Magnífica intervención del portero que supo leer el disparo.
El Atlético de Madrid tiene que marcar o se irá al vestuario con... ¡Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido! En una tanda hay que mantener la calma y la serenidad. Y además, estar preparado psicológicamente para el momento. Hay pocas sensaciones tan intensas como ganar un partido en la tanda de penaltis. Pueden estar, pero satisfechos. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado, Maldini. Shot in a parking lot. No one heard, no one saw. I did nothing wrong.